Hi, HRN listeners. We're celebrating our 15th anniversary, and we have a really fun campaign and an ask for you. This 15th anniversary tour is aiming to bring you closer to unique food and music experiences in some of the most exciting cities in America. All the while, we're raising funds to support our work empowering the next generation of food system storytellers through our fellowship programs. Here's how it works. Donate to HRN and be entered into a raffle in the city of your choice to win a dinner for two at a noteworthy restaurant and tickets for two to a concert at a prominent local venue. We have incredible partners in New York, Los Angeles, Philadelphia, Nashville, Las Vegas, Charleston, Asheville, and Ardmore, Pennsylvania, who have donated a meal for two and two tickets to a concert of the winner's choice. And all donations help fund our fellowship programs, where we're helping to build essential workforce readiness skills and food system storytelling skills. Check out heritageradionetwork.org/15 to donate and enter to win today. That's heritageradionetwork.org/15. Thank you. Hearst Ranch is a proud sponsor of the Heritage Radio Network. Learn more about Hearst Ranch at HearstRanch.com. You're listening to Heritage Radio Network. We're a member-supported food radio network broadcasting over 35 weekly shows live from Bushwick, Brooklyn. Join our hosts as they lead you through the world of craft brewing, behind the scenes of the restaurant industry, inside the battle over school food, and beyond. Find us at heritageradionetwork.org. Los jardines deben ser poéticos, misteriosos, embrujados, serenos y alegres. Luis Barragán, 1979. Yo soy Diego Señor. Yo soy Mariana Velázquez y esto es Buen Limón Radio. Quiero invitarlos hoy a este recorrido que estoy haciendo, que está increíble. Mariana, pero bueno, ¿dónde estás? Hoy les hablo desde un piso 19 de un edificio industrial en el barrio de Taiwán, en Hong Kong. Estoy en un espacio lleno de luz, rodeada de artefactos, libros, arte, color y además de historias, las historias de mis anfitriones, de quien ya les hablaré. Y además voy a contarles un poco sobre un taller que vine a hacer sobre creatividad, arte y color, que se llama Palette. Y es un proceso fascinante. Tengo una invitada que me acaba de hacer café. Estamos en su casa, Paola Sinisterra, colombiana, caleña, diseñadora textil, creativa, amante de la cocina. Y sospecho que también gran bailarina de salsa, pero no me consta. Paola, bienvenida a Buen Limón Radio. Buenos días. Bueno, cuéntame cómo ha sido la vida acá estos últimos 9 años de trabajo en moda, ahora de este trabajo increíble del proyecto que ya nos contarás. ¿Cómo ha sido como ese acople a un lugar tan diferente a Colombia? Bueno, primero digamos que no saltamos directamente de Colombia aquí, pasamos un tiempo en España antes, entonces digamos que el último punto de referencia era España, que estuvimos en Barcelona y luego en La Coruña. Y luego hace 9 años decidimos venirnos para acá porque teníamos una oportunidad de trabajo y porque realmente teníamos como curiosidad pues de ver Asia. Habíamos estado en Shanghai antes, nunca habíamos estado en Hong Kong, y acabamos en Hong Kong y aquí nos quedamos. Paola, un plato que te haya cambiado el paladar, así recién llegada a Hong Kong, algo que te ha dicho jamás vuelvo a comer algo así, o de lo contrario, me encantó y te quedó gustando el resto de tus días. Pues muchas cosas, ya graciosamente hubo muchas cosas que, digamos, probamos en los primeros 2 años y nos parecieron horribles y que ahora nos encantan. Por ejemplo, el Hainan Chicken, que es básicamente un pollo entero que lo they poach it, ¿cómo se dice? Como lo cocinan en agua, lo hierven, exacto, es un pollo hervido
que después lo dejan enfriar y se lo sirven uno frío con la piel. Eso es, okay. Esa es la descripción, o sea, obviamente viniendo de porque además no está crudo, pero tampoco tiene partes que no están rosadito, super, exacto. Rosadito. Y luego te lo sirven frío y aparte es una receta donde digamos la proeza culinaria es que la piel quede intacta y que te la puedas comer. Okay. Pero la piel entonces obviamente queda como cauchuda, exacto, porque se ha enfriado. Entonces las primeras veces que lo probamos nos parecía la cosa más horrorosa del mundo. Pero hasta que probamos, digamos, uno que es un plato que es muy típico, digamos, de Singapur en cantonés le llaman Hoelangae, que quiere decir pollo del océano del sur, digamos, y entonces por eso traducen al Hainan. Hainan es como una isla que queda en el sur de China, un poquito más abajo que Hong Kong. Pero el Hainan chicken no es de allí, es de Singapur. Anyway, ahora nos encanta y lo hacemos en la casa y nos parece la receta más deliciosa del universo. Entonces, digamos que ese ejemplo se puede aplicar a muchas otras cosas en Hong Kong que nos han parecido horribles y que ahora nos gustan. Y también la textura de la comida, me imagino que es muy distinta, sobre todo en China. A mí, por lo menos, me fascina la textura de los chicken feet, de la pata de pollo, por mi abuela en Colombia. Yo sé que ustedes allá en Hong Kong también los comen y los suelen tener a diario. It's not something that I would cook at home, pero me los como feliz de la vida. Bones. Totalmente. De la misma manera que me como el ojo de pescado. O sea, eso es digamos, interesante de la comida de cantonesa. Y en general de la comida china y de la historia de la comida china es que realmente es lo que llaman nose to tail eating, o sea, aquí se comen todo, o sea, desde todos los animales, además, y los chicken feet, pues es una cosa que cuando se lo traen uno en el dim sum, cuando están así como, hay una receta que me gusta mucho que es como una salsita con fermented black beans, yo no sé cómo se traducen estas cosas en español. No importa. Frijoles, sí, básicamente son frijoles de soya fermentados. Yo siempre le explico a nuestros amigos de aquí de Hong Kong que en Latinoamérica, digamos, una de las cosas más preciadas es el crunchiness, o sea, lo crocante. Exacto. Y aquí, en cambio, tienen en Asia tienen como una textura diferente que ellos le llaman QQ, que es básicamente cauchudo. Y qué rico. Exacto. Como, uy, QQ. Exacto. Es como, o sea, hay restaurantes, es como, no, el QQ no es bueno. Entonces, es como, por ejemplo, lo que vimos ayer en el mercado, todos los fish balls y todas estas son como unas albóndigas. Spongy. Exacto, pero no es spongy, es que lo tienes que probar, porque okay. Es más como, en la descripción es muy específica, es... Exacto, tiene que rebotar en los dientes, pero luego, giving, como en el último momento, tiene que romperse en una sola parte. Esa es la explicación de qué es QQ exactamente. Y entonces, por ejemplo, en Hong Kong, lo que te enseñé ayer en el mercado, todos los fish balls, todo eso que se comen con la sopa y todo eso, es exactamente esa textura. Sí, y no es mi textura favorita, pero uno aprendes a entender de dónde viene la fascinación, claro, con el QQ. ¿Cómo percibiste cuando llegaste y cómo percibes Hong Kong ahora desde el punto de vista visual? Ay, no, era lo que te decía ayer que caminábamos, que tú me decías, es que me gusta además, a mí me pasa lo mismo, yo 9 años aquí todavía camino por las calles y todavía me parece una explosión visual, digamos. Obviamente viniendo de textil y de moda, hay varias cosas que son interesantes de Hong Kong. Cuando originalmente, pues cuando recién vinimos, que trabajábamos en sourcing, luego creamos nuestra propia marca, y esa facilidad de estar como tan cerca de la fábrica, o sea, nosotros íbamos mucho a China, la fábrica era simplemente 2 o 3 horas en un bus y llegaba y, o sea, me pasaba 2 o 3 días allí, y entonces y creo que le pasa, de hecho, a casi todos los diseñadores que vienen a Hong Kong, no solo los diseñadores textiles, a los diseñadores de producto, a los diseñadores de moda. Y es que estás tan cerca de las fábricas, estás tan cerca del lugar donde se producen las cosas, que es una ventaja increíble para un creativo. O sea, claro. Yo puedo decir, bueno, en la época que estaba haciendo más moda, podía decir, quiero hacer, estoy buscando una tela con este tipo de estampado,
y necesito hacer un vestido así, 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 y, o sea, entre idea y el sample podía ser tan corto como 2 o 3 semanas. No, muy rápido, en el Exacto. mundo no funciona así. Exacto. Entonces, eso te da, digamos, como una agilidad de creativa que es súper interesante en ese sentido, pero digamos que eso es más, digamos, la parte de producción. Ya a nivel como de la ciudad y tal, pues la ciudad es lo que te decía, o sea, es una ciudad que no es un amor a primera vista porque no es así tradicionalmente bonita, pero como que luego le vas encontrando un montón de esquinitas y tal. No sé si has visto, yo en Instagram tengo un hashtag que se llama HK Psychedelia. En el Just Kind lo empecé hace mucho tiempo como más como una broma, pero claro, ahora ya llevo como a varios años haciéndolo, y cuando miro todas las fotos que hay dado el hashtag, es porque creo que soy la única que lo está utilizando de momento. Bueno, ya vamos a hacer 2. Exacto. Cuéntanos cuál es tu cuenta de Instagram. Paosinis. Paosinis. Tengo 2, digamos, que tengo una que es mi personal, que la llevo mucho tiempo utilizándola, y luego hace un año estoy haciendo un máster en universidad en Hong Kong, en Hong Kong Baptist University, donde estoy haciendo investigación sobre textil, pero también sobre movimientos históricos, sobre trade, sobre artesanía, digamos, un poco mirando cómo, digamos, que todo empezó porque quería hacer un proyecto en Colombia, aunque de momento no lo estoy haciendo todavía, pero esa idea de mirar cómo la artesanía, digamos, puede ser muy similar, digamos, en Colombia y en Filipinas, por ejemplo, la artesanía, y ya verás cuando vayas la próxima semana, la artesanía es muy, muy similar, o sea, y entonces, el basketry. Exacto, el textil, la malweaving, el tipo de colores que utilizan, todo eso, entonces es interesante, o sea, aparte de lo que yo que estoy mirando en mi investigación, es cómo, digamos, esas cosas obviamente no son coincidencias, sino realmente... pues hay una historia de colonial detrás, entonces pues obviamente Filipinas y Colombia, ambos eran colonias de Estados Unidos. Filipinas, de hecho, era, graciosamente, era una colonia que estaba manejada desde México. ¿Desde no desde México? Exactamente, lo que explica un montón de cosas de exacto. Okay. Entonces, Filipinas era como un departamento del reinado de México. Sí, hay un montón de historias súper interesantes. Entonces, digamos que estoy haciendo una investigación sobre obviamente más con un enfoque un poco más en textil, pero al final acabo mirando un poco todo, cerámicas, y es esa idea de cómo incluso en el siglo XVII, por ejemplo, los holandeses estaban trabajando en Indonesia, pero también en el oeste en África, West Africa, y entonces los textiles son similares, y hay obviamente toda una historia detrás de entonces, a lo que iba es que a raíz de esta investigación he creado otra cuenta de Instagram para como separar un poco, que se llama, y el proyecto se llama Port of Trade, y así se llama el Instagram, es port_of_trade. Y allí me enfoco un poco más como en estas cosas, que es, entonces parte de la investigación se llamaba Port of Trade Vernacular, Port of Trade Trade, Port of Trade Craft. Estos son como los hashtags que he ido como desarrollando para el proyecto. Y es básicamente, pues hay muchas fotos de Hong Kong, porque también había parte del investigación, uno de los proyectos que hice era mirar cómo la ciudad, digamos, se mueve a través de los trolleys. Sí. Entonces, es como la gente como moviendo cosas y tal. Entonces, ahí hay como una conexión, y entonces después creé como una tiendita que estaba en una, era como uno de los proyectos del máster. Entonces, that's the long answer to what's my Instagram. Pero entonces Port of Trade es un proyecto que vamos a seguir más adelante. Obviamente, o sea, ese digamos que es el esperemos que sea, digamos, el proyecto que a futuro el proyecto como creativo, pero también de investigación y claro, entre más leo, entre más trabajo sobre eso, más encuentro sí, como conexiones con otras, con el hecho de que yo crecí en Colombia, pero luego viví en España, luego he vivido aquí, o sea, como toda esa transhumancia. Sí.
en mi vida, digamos, que por eso me interesa también mirar cómo a través de la artesanía, pero también a través del ¿cómo se dice? Trade. Trade es como intercambio. Desde el intercambio, exacto, como a través del intercambio comercial y cultural, pues nacen como estas tendencias, estas ideas, estas maneras de hacer las cosas. O sea, por ejemplo, y esto no estoy 100% segura, Ignacio igual se ríe de mí porque yo me invento un montón de historias, pero digamos que los tiles que hay en Hong Kong, tanto en Hong Kong como en Macao, supongo que también por el clima, muchos de los edificios, no sé si has visto que son alicatados por fuera con la cerámica, con cerámicas, exacto. Y entonces de pronto puede que haya, digamos, una influencia de los portugueses cuando estaban aquí, claro, a partir del siglo XVI, exacto. Entonces, siempre es interesante ver cómo muchas cosas que uno cree que son de donde uno es, resulta que no. O sea, por ejemplo, ayer que estaba empacando justamente para nuestro taller de estilismo, estaba empacando unos platos de peltre, que es los platos que uno siempre pensó que eran de la finca, de la abuela, de uno en Colombia, y pues resulta que no, son en de todas partes. O sea, justamente estuve hace como 2 o 3 semanas en Indonesia y una niña que conocí de que creció en Indonesia estaba mirando mi Instagram y dijo, ay, estos son los mismos platos que hay en la casa de mi abuela en Indonesia. Y le digo yo, olvídate, eso era lo que yo pensaba también, pero resulta que es que hay un montón de cosas que pensamos que son nuestras y que realmente y que son globales antes de que existiera la globalización, digamos. Entonces, sí, es una manera muy interesante de mirar, digamos, el diseño que nos rodea. Pau, y ese rastro como de la colonia inglesa, Pau, como uno lo ve en muchas cosas, en los sistemas, lo que hablábamos ayer de que todo funciona, que la infraestructura, pero obviamente llevo un día y medio, pero desde el punto de vista gastronómico, cero. ¿Cero influencia? Cero. Yo creo que, o sea, pues primero porque en el momento que, o sea, los ingleses estuvieron en Hong Kong hasta el 97, y pues en ese momento yo creo que la gastronomía británica no había hecho ese leap que ha hecho ahora. Exacto. Aunque hay por ejemplo, hay un tipo de comida de Hong Kong de la que, o sea, después de 9 años todavía no nos gusta, for a reason, yo creo. Y es en los 60 y 70 que, digamos, empezaron a haber restaurantes en Hong Kong, pues restaurantes como western, con una western, y creo que casi que en Colombia, digamos, pasa algo parecido. No pasa nada. Es todo parte del ambiente. Exacto, Ignacio está moliendo café para... Esencial acá, recuerden, 7:30 a.m. Exacto. Y entonces, digamos, hay un tipo de cocina que es como hay mucha gente que le dice cocina de Hong Kong, pero es una cosa como medio parecida a eso que se ve en Colombia, que era como todo con bechamel. Ayúdame a pensar en platos que hacen, por ejemplo, un plato que es como arroz, como con una bote de sopa Campbell's baked en el horno, por ejemplo. Oh, como un casserole. Es como comfort food, pero es como Exacto. Pero son como enlatados, por ejemplo, esas cosas. Exacto. Y luego mezclas rarísimas. Por ejemplo, borscht es una. Exacto. Y todavía hay, digamos, restaurantes como muy old school aquí en Hong Kong, esos así como manteludos de los 70, donde sirven todas estas cosas. Y hay mucha gente en Hong Kong que le encanta esa comida porque es como, sí, como old school. Lo hacen, por ejemplo, te trae como un sizzling plate con carne, con steak. Estoy tratando de pensar qué otras especialidades hay, pero digamos que ese es en terms of gastronomy, pues, y los ingleses, digamos que esa es una de las únicas, diría yo, pues, que conexiones, ¿eh? Ah, exacto. Pero sí, digamos que también los ingleses,
Hong Kong en ese sentido, o sea, es interesante que es una ciudad como tan resilient, que yo creo que por aquí ha pasado de todo y ha pasado, o sea, han habido toda suerte de tragedias naturales, políticas, y vuelve y empieza. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando llegamos, nosotros llegamos en el verano del 2008 y la crisis fue justo antes de del Big Economic Crisis, y sí, a Hong Kong le pegó. O sea, de hecho, la oficina donde yo trabajaba cerró, o sea, yo me quedé sin trabajo en ese momento, exacto, en 6 meses, solo llevamos 6 meses en Hong Kong, pero sí, fueron como un par de meses muy duros. Luego también en ese momento también hubo como otro scare de la fiebre porcina y tal, pero fueron como 2 meses como muy duros y luego clean, ya, se acabó, listo, otra vez volvemos al... Y entonces digamos que Hong Kong tiene esa personalidad como de seguir para adelante, o sea, que digamos también es una de las razones por las cuales muchos de los edificios coloniales no los preservaron, y porque Hong Kong es absolutely and completely looking forward all the time, o sea, es como, no importa lo que pasó antes, futuro, tumbemos, pasado, exacto, y tumbemos sigamos. Y sigamos. Hearst Ranch is a proud sponsor of the Heritage Radio Network. The Hearst family has been raising cattle on the rich, sustainable native grasslands of California's Central Coast for over 150 years. Piedra Blanca Rancho in San Simeon is the original Hearst Ranch, founded by George Hearst in 1865. George's son was the famous publisher William Randolph Hearst. In addition to being known for building the iconic Hearst Castle, William was, like his father before him, an avid rancher. In his words, "I would rather spend a month at the ranch than any place in the world." Thanks to one of the largest land conservation easements in California history, a joint effort with the California Rangeland Trust, the American Land Conservancy, and the state of California, the working landscape at Hearst Ranch will be preserved forever. Learn more about Hearst Ranch at hearstranch.com. Como en un paisaje, mi ser se recrea. Al mirar tu cuerpo en pose serena, por mil pensamientos de ilusión me llevas. Con esa figura de color canela. ¿Cómo defines este género musical? Bueno, pienso que definir a Dere Sound como un solo género musical es limitarse. A estas alturas del campeonato, o sea, tú te das cuenta de que este es un mundo tan globalizado y ahora tenemos el acceso a tanta información que es difícil encasillarse nada más en un solo estilo de música. Nosotros queremos autodenominarnos como Mexican Fusion porque ha sido toda una fusión de diferentes sonidos. Cuando nosotros comenzamos con este proyecto de Dere Sound, Rudy Vidal, mi esposo y yo, pues él es un bajista de jazz latino más concretamente, pero también de otros estilos. Y comentaba yo siempre con él, porque yo cantaba mucha música popular en Texas, estudiando en la universidad, que teníamos que hacer algo donde la gente disfrutara de las canciones de antes, las canciones que ya conocen, pero con un poquito de ritmos nuevos, ¿no? Un poquito de ritmos más atrevidos e innovadores. Está el drum and bass y lo van a poder escuchar ahorita. Oye, no sé si ya lo escucharon en Spotify o en las diferentes redes sociales donde tenemos el primer disco, que es el de Cómo le hizo. Pero tiene un poquito de jazz, tiene un poquito de rock y tiene un poquito de locura. Y cuando nos vinimos para Nueva York a vivir en el 2014 fue que comprendimos que no hay mejor arma con la que puedas salir a luchar que con tu bandera. Estando aquí en Nueva York, o sea, tienes que lucir los colores de tu bandera. Muchas veces estamos así como que... No, yo quiero ser jazzista, yo nada más quiero tocar puro jazz, o yo nada más quiero tocar de un solo género. Y Adere Sound, la belleza del proyecto es esa, que adherimos sonidos.
y gracias también a los componentes que ahora forman parte de la banda, del grupo, pudimos conocer también un poquito de música chilena, música peruana, música colombiana, y cada uno de ellos aporta la riqueza de lo que han aprendido en la vida, y también Nueva York pues lo hace pues algo más grande, así es que no me gustaría encasillarlo nada más en un solo género. Tienen que escucharlo y se van a dar cuenta de que es un viajezote. No, te oímos y estamos encantadas. Aquí, por ejemplo, con lo que toqué con Memo Barrón, él viene de San Luis Potosí, de México, y yo soy pues de Ciudad Juárez, Chihuahua, de la frontera. Y este fue un guapanguito que yo compuse. Y pues estoy tratando de hacer que suene un poco más los ritmos tradicionales mexicanos. Pero una vez que incorporamos a Alejandro Flores en la guitarra, que él es de Colombia, bien orgullosos, se hace una mezcolanza todavía más rica. Ahora sí que aderezamos también la música con diferentes sonoridades. Marilyn, y cuéntame cómo fue haber crecido en Ciudad Juárez y cómo esa mezcla cultural, gastronómica, sí, como cuáles son como esos recuerdos al crecer de cómo se fue transformando la comida mexicana o al revés. Bueno, pues mira, como ustedes estaban mencionando, México es muy conocido por su música, es muy conocido también por su gastronomía. Y mucha gente piensa que en México nada más comemos tacos todos los días. Pero no es verdad, México tiene bastante riqueza gastronómica, simplemente por el hecho de que el país es tan grande, que las regiones naturales te brindan diferentes frutos, te brindan diferentes verduras, diferentes animales, tantos sabores, tantos colores, y también pues la riqueza la existe desde lo indígena y también lo que aportaron los españoles y también la raza afroamericana, la raza africana, que la gente a veces no sabe que también en México hay negritos mexicanos en algunas de las costas. Y más específicamente en mi caso, en la frontera, pues yo vengo de la ciudad de los burritos y de donde se creó la margarita. Así es que bien orgullosamente... ¿Y dónde se toma la mejor margarita en Nueva York? ¿Cómo? ¿Dónde se toma la mejor margarita en Nueva York? Ay, bueno, si puedo hacer promoción de algunos lugares. ¿Dónde? Por supuesto que queremos ir. Bueno, pues mira, yo te recomiendo un lugar, siendo yo de la frontera, siendo del norte, a mí uno de los lugares favoritos para tomar una buena margarita auténtica y también con fusión es en La Contenta NYC, que se encuentra en Norfolk Street, y eso está en Downtown Manhattan. Marilyn, entonces, después de haber hablado un rato aquí en Buen Limón Radio, solemos cerrar nuestro programa o tener una sección en donde los oyentes puedan sentir en vivo la música de nuestros invitados. Así que, ¿qué nos vas a tocar? Esta canción se llama Te lo dije, y esta canción va a aparecer en nuestro segundo álbum que se está grabando aquí mismo en la ciudad de Nueva York. Y es un guapanguito que compuse pensando en... pues que a veces las mujeres creemos que nuestro novio, que nuestro esposo, nuestro marido, ya puede leer nuestra mente por el hecho de conocernos, y estamos esperando que reaccionen de alguna manera, que nos puedan leer nada más porque nosotros nos sentimos de un modo o les hacemos unos ojitos, ¿no? Y tenemos que ser un poco más específicas. Y esto se trata de una muchacha que se cansa y, según ella, pues le dice a su hombre, te lo dije, y empieza más o menos así. No me tientes, dame el gusto, como un trago de sotol, embriágame, si me duele, pero aguanto, soy corriosa, y al final ya qué más da, nunca es tarde, sucede que ya no me da la gana estar cargando con temores ni pesares, ni contigo ni con la infelicidad. Tú eres bueno porque me hablas con mentiras, yo soy cruda porque te hablo con verdad.
Y aunque no soy buena para las despedidas, me estoy acostumbrando a vivir en libertad. Te lo dije en la mirada, en mi cara y en mi forma de quererte a la mitad. Te lo dije, te escuché en varios idiomas. Te lo dije con mi cuerpo, mas no lees mi intimidad. Te expliqué que estoy cansada, que esto se iba a terminar. ¡Chale, memito! Prefiero besar tu recuerdo en mi vida que vivir llorando porque no puedo volar. Hoy lo veo como la única salida, y si es nuestro destino nos volvemos a encontrar, chiquillo. Te lo dije en la mirada, en mi cara y en mi forma de quererte a la mitad. Te lo dije, te expliqué en varios idiomas. Te lo dije con mi cuerpo, mas no lees mi intimidad. Te expliqué que estoy cansada, que esto se iba a terminar. Les agradezco mucho haber estado aquí en Buen Limón Radio. Marilyn, mucha suerte con las presentaciones. Ya nos habías contado qué viene ahora. Terminaron temporada y esperamos poder oírte de nuevo en vivo, y siempre bienvenida a Buen Limón Radio. Muchísimas gracias, y también pues para unir un poquito la brecha ahí entre Asia y el continente americano, es muy interesante que muchos de los platillos que estaban mencionando Paola y estaba mencionando Mariana, también existen en México. O sea, muchas de esas frutas coincide que también tenemos la misma zona geográfica, estamos, yo creo, dentro de los mismos, la línea ecuatorial. Exacto, los mismos meridianos y... ¿Tienes mangosino? No, pero por ejemplo, cuando ahorita estaba comentando de la pitaya, digo, sí, pues eso también está en Chiapas, en México, y el lichi y muchas otras frutas que yo fui a descubrir, yo siendo una persona del desierto, que vengo del norte, pues a veces no tengo acceso a eso, pero las personas del sur de México sí disfrutan de todos esos sabores. Buenísimo, mucho sabor aquí en Buen Limón Radio. Ha sido un encuentro muy placentero, muy breve de mi parte, y vamos a estar hablando con Mariana desde Manila, si no me equivoco. Wow. Sí.
Ok, bueno, Mariana, que estés muy bien. Un abrazo, te extrañamos. Nueva York te piensa. Esto fue Buen Limón Radio, La China Rosa. Chao. Thanks for listening to Heritage Radio Network, food radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at heritage_radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening. Hey there, I'm Lee Ullman here with some big news from the National Young Farmers Coalition. We're partnering with Heritage Radio Network on a special season of The Farm Report. It's all about what's happening with the Farm Bill and how it impacts farmers and eaters. I am growing diversified vegetables on land that's been in our family for 150 years. And so with the pandemic, gentrification, property values going up, we had to sell the land and we lost it. Join us as we uncover the untold stories behind this massive piece of legislation that shapes how we grow our food, what we eat, and so much more. The problems we have had, those are things that come from earlier Farm Bill and USDA policy, right? Like Earl Butts, get big or get out. You know, it's my responsibility to know not only what I'm eating, but then like how that all came to be. And realize like, wow, like this piece of legislation, all this money, like it's technically something that I support as a taxpayer. While Congress debates the next Farm Bill, this is not just an invitation to listen. It's a call to action. Be part of the conversation. Subscribe to the Farm Report on Heritage Radio Network, wherever you listen to podcasts.